Buenas noches, una nueva edición de Gano Sistema. Entre los comentarios están los enlaces de las plataformas alternativas del programa El Gran Sistema 598, El Hombre Antena. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suman automáticamente a Odise. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog de Link Video, en el blog y Link Videos. El mes de diciembre hubo 3.073 entradas al blog. Sexto mes en cantidad entre los 19 que lleva abierto. Bueno, vamos a hablar de las primaveras latinas. Para comenzar a entender la movida brasileña, hay que apuntar a Londres. Como siempre, Wall Street y Londres están fomentando la polarización de izquierda contra derecha en América Latina, con el objetivo de impedir que los nacionalistas de cualquier ideología se unan para romper con el sistema financiero especulativo del transatlántico. Como advierte Executive Intelligence Review, estos grupos de derecha están bajo la coordinación y el control de la City de Londres, que busca desatar una guerra de polarización clásica anglo-veneciana de izquierda contra derecha y con ello lograr la fragmentación y la destrucción de varios estados nacionales para impedir su libre determinación. La comedia brasileña, copia de la payasada americana de Trump, ha dado al gobierno de Lula una capa de legitimidad ante el mundo y la posibilidad de sacar del juego a un montón de gente que resistía. Hay que admitir que la élite sabe cómo jugar. Ahora podrán acelerar las purgas con un guiño de ojo de las otras democracias. Han mandado al frente a miles de personas que quedaron pegadas con la resistencia, mientras Bolsonaro descansa en Miami. Otro que se recibe de infame traidor. Lula lo quiere extraditar. Vamos a ver si le baja el pulgar la masonería. Es toda una concatenación de hechos de una estrategia montada hace 50 o más años. Con el plan Cóndor, llenaron de gobiernos militares el continente, que no dejaron cagada por hacer. De ese modo, quedaron deslegitimados de por vida, y así establecieron el muro divisorio, de un lado la democracia y del otro el autoritarismo militar. Le sigue dando resultado a pesar de la situación donde llevaron los políticos a los países. No hace falta ser un estudioso para comparar el contexto económico-social de 1983 y el actual. Los guarismos de pobreza, indigencia, educación, cultura, seguridad, salud, hablan por sí solos. Los diversos políticos que actuaron durante 40 años operaron para legitimar esa estrategia. Ninguno propuso un modelo nuevo que rompa ese muro divisorio. Explicar que la democracia no es la única alternativa de gobierno y menos aún un modelo de vida. Lo dije hace años, la democracia tiene casi 300 años. Comparemos las otras ciencias y sus avances en todo ese tiempo. La democracia es la única que no evolucionó. Y nadie se hincapié en esto. Y si hacemos una evaluación patrimonial de cada político, cualquiera sea el cargo que ocupó, encontraremos un enriquecimiento injustificado, sumado a los privilegios que gozaron. Por lo tanto, son cómplices o partícipes necesarios de los daños causados a la población. Nadie les pregunta el motivo por el cual multiplicaron la deuda externa por 10, la pobreza por 20, la indigencia por 15, destruyeron la educación, la cultura, hipotecaron el país. Y siempre hay que regresar a la historia. Cuando veo ante esos hechos que los titulares son atentan contra la democracia, me pongo en guardia. La primera vez que vivimos eso fue con Aldo Rico y Semana Santa en 1987. Junto al balcón con Alfonsín estaba toda la dirigencia política, desde la derecha a la izquierda. Habían pasado solo 3 años y medio desde que se habían ido los militares y de esa maniobra no nos dimos cuenta. Pero se ha corrido mucha agua bajo el puente y siempre el mismo cuento cada vez que el pueblo reclama algo que la dirigencia le quitó. Con la historia transcurrida ya no nos pueden engañar más. Lo que pasó en Brasil y lo que mencioné de la estrategia inglesa viene a poner las cosas en su lugar. En el país vecino saben quiénes son la resistencia y van por ella. La sublevación de Rico significó el comienzo del desmantelamiento del ejército nacional. Un
militar de esas promociones me dijo hace 20 años lo siguiente. Comenzamos a armar el Ejército Nacional desde la escuela de cadetes. Una vez egresados, en cada destino concientizamos a la tropa y los oficiales. A fines de 1987, dos de nuestra promoción llegaban a general. Con la operación de Rico, todo se perdió. Más de 20.000 fueron dados de baja. Lo de Semana Santa fue el comienzo, luego siguió a Monte Caseros y el 3 de diciembre contra Armenia. Cuando observamos los hechos con la perspectiva histórica, nos aclara el panorama. Ese prócer para muchos, que fue Aldo Rico, se desdibujó con su proceder posterior en democracia. Las denuncias sobre la compra de votos de la bancada del Modín en la legislatura bonaerense para facilitar la reelección de Duhalde como gobernador, su posterior gestión como intendente de San Miguel y su derrotero político lo apartan de aquel que generó ilusión en mucha gente. Si fue funcional o no, o fue por dinero, lo sabrá él y alguno de su confianza. La realidad es que el sistema le salió perfecto al plan. Y pasó siempre lo mismo a través de las décadas. Nos quedamos con la deuda de la ignorancia o la participación. Una genialidad del régimen. En mi caso no tengo dudas, porque poseo información. Y lo de Brasil, como sistema no da puntada sin hilo, atacó Telegram como una parte necesaria, lo que abre la puerta a censuras futuras en las redes sociales. Estoy cansado de decirlo, el régimen es muy inteligente, tiene todos los medios y recursos, pero para poder realizar totalmente su estrategia, es indispensable la cooperación del cipayaje, sin ellos nada sería posible. Y es ahí donde debemos mirarnos hacia adentro y permitir que estos traidores manejen nuestras vidas. Está todo muy a la vista, solo un ciego no lo puede ver. Están pidiendo Latinoamérica de rojo con la complicidad de la derecha liberal. Se lo repito, están tiñendo Latinoamérica de rojo con la complicidad de la derecha liberal. El lunes pasado, un señor me decía, las elecciones las gana el macrismo, por escándalo. Ante la duda de mi mirada, manifestó, ¿quién cree que gana? ¿El kirchnerismo ni en pedo? Mi respuesta fue, va a ganar quien el régimen considere que está más apto para hacer cumplir sus directivas. Y escuchen bien, esto es importante, digo más apto para hacer cumplir. Todos las cumplen, pero aptos no están todos. ¿Ustedes consideran que el macrismo pudo haber gobernado en 2020 sin que la gente salga a la calle? Una cosa es querer y otra es poder. De la elección de Bush con el fraude en el estado de Florida, se acabó la democracia. A un multimillonario como Trump se la comió doblada. Bolsonaro se tuvo que rajar 2 días antes de la entrega del bastón, a llorar a los pasillos. Gana el que coloca el operador de la computadora. ¿Todavía no se dieron cuenta? Hagan la prueba que tantas veces dije. Tomen desde 1966 a la fecha en nuestro país y observen si alguno que gobernó pudo haber hecho el trabajo del otro. Una vez que comprueben que no, comenzarán a entender el juego. Para terminar, les dejo un consejo. Porque esta guerra está lejos de haber terminado. Si alguna vez deciden salir a la calle, es para tomar el poder. De otra forma, es alimentar el régimen. Y acá hay otro ejemplo histórico. El plan de Leandro Lalén en 1890 era hacer un golpe militar y tomar el poder. Esa era la estrategia. En internet van a encontrar el plan. Mitre movió sus influencias, logró que le cambiaran el general a cargo y el nuevo, Manuel Campos, levantó el cuartel del parque y toda la lucha fue por sostenerlo, no avanzar sobre la Casa Rosada. Cambió totalmente el eje. El gran error de Alén fue confiar en un cipayo como Mitre, que un año más tarde vuelve a operar dividiendo el partido recién creado. Moraleja, no confíen en nadie que ya haya traicionado. Si hay algo que no tiene redención, es la traición, viene con el gen de cada uno. Y la represión que viene es fatal. Y la clave es si la nueva revolución francesa la maneja ellos o nosotros.
algunas cositas de la revolución de la situación de Brasil que no se habla. Todo el mundo debería ser prudente antes de precipitarse a juzgar lo que ha ocurrido en Brasil. Lejos de ser un fallido golpe fascista y terrorista, pareciera como si los eventos del domingo fueran fabricados en colusión entre los estados profundos norteamericanos y brasileños con el fin de avanzar sus agendas ideológicas. La capital brasileña estuvo sospechosamente indefensa, a pesar de que algunos miembros de la oposición enviaron claras señales desde hacía varios meses de que planeaban realizar una supuesta última resistencia en apoyo a su causa política. Esto hace que uno se pregunte si alguien permitió que ambos acontecimientos se desarrollaran como lo hicieron. La administración Biden apoyó con entusiasmo la victoria sobre Bolsonaro por razones ideológicas relacionadas con que el primero está más alineado hoy en día con los liberales globalistas en el poder de Estados Unidos. El apoyo tampoco fue solo retórico, ya que fue respaldada de forma tangible con el envío a Brasil el mes pasado del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Sabiendo ahora lo que ocurrió menos de un mes después, tampoco se puede descartar que Sullivan fuera a dar toques finales al especulativo complot del Estado Profundo brasileño que replicaba los acontecimientos del 6 de enero, en su propio país, con el mismo interés por desacreditar a la oposición conservadora y crear el pretexto para una represión contra ellos y así consolidar el poder en el contexto postelectoral hiperpartidista que erosionó masivamente la legitimidad de cada gobierno respectivo. El primer resultado de esta crisis izquierda globalista capitalizó la crisis su poder. Si pensáramos en quién se benefició siguiendo la máxima romana de la cosa evidente, podríamos deducir quiénes pudieron estar detrás del impulso y organización de las masas. Estaríamos frente a un evento de falsa bandera. Este evento les permite encarnar el papel de víctimas con el cual han manipulado siempre las muchedumbres. En las últimas declaraciones, Lula culpó también al agro de ser el actor intelectual del intento de golpe y aprovechó para reforzar su retórica de mentalismo catastrofista. Un punto clave para entender la situación de Brasil es analizar la Corte Suprema. Son 11 miembros que no necesariamente tienen que ser jueces, ni siquiera abogados, y se los elige con una propuesta del presidente con acuerdo del Senado. De los 11 miembros actuales, 9 son del Foro de San Pablo. Varios son abogados de grupos de izquierda. Una rareza es que pueden emitir fallos unipersonales, es decir, que se convierten en fiscal, juez e incluso parte. Y ese fallo hay que respetarlo hasta que se reúna el pleno la Corte y vote algo diferente. Otra rareza es que los partidos políticos tienen acceso directo a la Corte y pueden elegir el juez. Esto lo usaron durante el gobierno de Bolsonaro para volverlo loco. Se involucran en todos los aspectos de la vida cotidiana. Es un tribunal político. Sus integrantes hablan con los políticos, dan conferencia. Por su amplia participación en todos los hechos, es que se tiene la premisa que han participado del fraude electoral. De hecho, bloquearon todas las denuncias de fraude. Sus integrantes han detenido políticos, periodistas y empresarios opositores, interviniendo sus cuentas bancarias. Brasil tomó el camino más directo hacia el comunismo. Con el aval lento de los atlantistas de Washington y Londres y con el de BRICS de Rusia y China. Los dos bloques. Sigan participando junto a los medios del régimen. Y en algunas cositas, algunos ejemplos de esta primavera latina en acción. Choques entre policías y manifestantes dejan al menos 17 muertos en Juliaca, Perú. Según Defensoría, las víctimas tenían en su cuerpo impactos del proyectil, dijo la fuente del hospital Carlos Monge a la prensa. Bancada de izquierda de Perú pide la renuncia de la mesa directiva del Congreso y de la presidenta Dina Boluarte. Seguridad del Estado evacúa al hemiciclo del Congreso de Perú, al primer ministro Tarola y aparte su gabinete cuando se dispone a recibir el voto de confianza esta tarde en tiempo de Lima. La Policía Nacional de Perú reporta al menos 75 heridos en Juliaca el lunes. El premier de Perú, Otarola, declara el miércoles 11 de enero, día de luto nacional y toque de queda tras los 18 muertos.
Naciones Unidas y otras autoridades y fuerzas de seguridad tomar urgentes medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica. CNT, ¿qué cosa? La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció que en el camino que lleva a la casa de su familia en la vereda Yolombó, en el municipio de Suárez, en Cauca, fueron hallados 7 kilos de explosivos con los que atentarían contra su vida, pues tenía previsto visitar la zona. Eltiempo.com. Hasta 1.700 manifestantes pacíficos brasileños han sido llevados a un gimnasio y retenidos sin cargas, ni abogados, sin baños, comida y agua durante más de 16 horas, incluidos niños y ancianos. 2 personas ya son reportadas muertas. Pusieron a más a 2.000 personas en un almacén sin comida ni agua, ignorando la presunción de inocencia y el debido proceso. Los prisioneros no tienen acceso a sus abogados. El resultado de 2 personas muertas hasta ahora, escribe el diputado de Río Douglas Gómez. El periodista José Aparecido lo calificó como un crimen serio contra la humanidad y pidió que se convoque urgentemente a organismos internacionales para la defensa de derechos humanos, ya que hay informes de muerte que se han ocultos a la prensa militante, tal como se ocultan los videos que muestran los infiltrados responsables de las invasiones. Las personas en el primer campo de concentración brasileños están desesperadas, hablando ya de campo de concentración brasileño. Y escuchen este dato es ilustrativo para la que viene. Solo 400 manifestantes fueron arrestados mientras invadían los edificios del gobierno el domingo 8 de enero. Los otros, aproximadamente 1.400, fueron acampados pacíficamente en los terrenos de la sede del ejército, donde había estado acampado durante 60 días. Esto lo informa el Jornal da Cidade. Es decir, 1.700 estaban tranquilos sin hacer nada, adentro también. Tucker Carlson, de la cadena Fox, está informando que las protestas eran pacíficas hasta que llegaron agentes provocadores haciendo un daño increíble, rompiendo ventanas y además se han utilizado para reprimir estas protestas democráticas. Esto publicó Gateway Pundit. Algo parecido acontece en Bolivia. La Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales declaran estado de emergencia para evitar un nuevo golpe de Estado y defender al gobierno. Las movilizaciones opositoras continúan con mayor intensidad en el departamento de Santa Cruz. Hace más de 50 años circula un trabajo en la Universidad de la Sorbona en París que habla de las 50 banderas de Latinoamérica. Ese es el objetivo final de la élite global. Todos los países tienen dentro de su territorio un conflicto separatista. Y eso es lo que potencia el régimen. El modus operandi es en todos igual: generar un problema serio en la capital, con ribetes de escandalosa corrupción, para que distintas regiones o provincias quieran separarse de esa capital. Así prevista, lo observamos en nuestros países, en la Patagonia, Mendoza, San Luis, también con Guayaquil en Ecuador, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, la zona Gaúcha al sur de Brasil, Antioquia en Colombia, la Araucanía de Antofagasta y Arica en Chile, el sur de Perú y la zona cordillerana de Cusco y Ayacucho. Ese es el plan que están desarrollando contra el subcontinente. Con todos los países en manos de la izquierda, generan el conflicto racista y clasista. A mucha gente puede no interesarle, pero si un plan estructurado como está ahora, si un país estructurado como está ahora, no puede salir adelante, imaginen uno fraccionado. Soy Llovido Mojado. Esto lo publicó la redacción de Los Andes. Elisa Carrió opinó sobre el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que impuso el gobierno y arremetió contra uno de los magistrados. La líder de la coalición cívica acusó a Ricardo Lorenzetti de estar en la embestida contra los otros 3 integrantes del cuerpo, Rosati, Rosenkranz y Maqueda. Además, aseguró que la situación es tan densa que en el máximo tribunal ni se hablan. Lo que están queriendo es hacer explotar el Consejo de la Magistratura. En paralelo, Carrió largó una dura advertencia: guarda que en la embarrada de la cancha y en la sucesión de Cristina despuntan 2 personas que vienen del norte, Capitanich y Zamora. Esto es, con todos los datos, Santiago del Estero es la capital de la producción y además del narcotráfico. Ya hay mucho dinero y estamos entrando en Colombia.
Capitanich tuvo muchos casos de drogas y hay una causa, Carbón Blanco, donde toda la gente de la aduana que fue condenada es de su mano. Sentenció. ¿Van a seguir sosteniendo que solo difundo malas noticias y que aquí no pasa nada? Esto me lo envió un oyente. Grafica cómo era la explotación forestal hace 100 años y cómo pueden hacer el odio. Mis padres tenían 18 y 19 años cuando fue de Catamarca a trabajar al Chaco como hachero cortando quebrachos para la forestal. Vivían en campamento de unos 30 hacheros durante meses, tenían un cocinero y le traían arroz, hierba, harina, azúcar, fideos, carne seca, poca, porque se arruinaba con la humedad de la lluvia, latas de corner beef, y se turnaban para salir a cazar corzuelas, peludos, pecarés y a veces tapir. Algunas veces le traían una tambera o un torito para carnearlo y usarlo para toda la cuadrilla. Pero mi padre se fue porque los de las forestales pagaban por pie de madera derribada. Medían el largo y a la mitad del árbol el diámetro. De esa forma calculaban el volumen de madera que les pagaban a cada hachero, pero no contaban los pies cúbicos de las ramas, que era una cantidad muy parecida al tronco del quebracho. Me contaba mi padre que la madera era tan dura que a veces saltaban chispas de los árboles secos. Casado de vivir en el monte y la pobreza, en el 42 volvió a Catamarca y al año siguiente, en el 43, fue a trabajar Orán al ingenio Patrón Costas, en Salta, para la zafra. Lo primero que le asombró fue que Patrón Costas mandaba a los capangas capataces a caballo que vayan a buscar a los indios a la selva de varios kilómetros y lo traían a latigazos. Llegaban familias enteras de matacos, mocovíes, chiriguanos. Los criollos como mi padre dormían en ranchos de paja que ellos se hacían con de chorizos de maloja retorcida y atada con alambre, rellenado con adobe y pintado con cal para las pulgas, garrapatas, las vincuchas, las vinchucas y las chinches. Y catres hechos con caña brava que eran altos por la yarará, las coral, los escorpiones y las arañas. Y algunas frazadas que tenían que llevarse cada obrero. También tenían una letrina cada 5 ranchos, cada uno de 6 a 10 obreros, y una letrina cada 60 personas. A los indios nos mandaban a que vivan bajo los árboles. Siempre andaban casi desnudos, las mujeres sí tenían más ropas, harapos en realidad. Al alba le daban mate cocido con pan antes de ir a trabajar. A mediodía los criollos comían debajo de quinchos en mesas y asientos fijos en el piso. Les servían hasta 2 platos de locro o puchero o polenta o lo que había para comer ese día. Escuchen esto. Lo que sobraba lo juntaban y lo tiraban en las zorras. Las zorras, no los vagones chicos que se usaban en las minas. Como las vías pasaban cerca de donde estaban los indios, los obreros tiraban las sobras de la comida en el piso de tierra para que coman. Entonces se acercaban las mujeres de los indios con latas viejas, maderas, quizá algún cartón, y juntaban las sobras de la comida del piso de la tierra con palos, y eso le daba a comer los indios Patrón Costa, me decía mi padre. Cuando terminaba la zafra, a los indios se les echaba latigazos y se le daban las mulas y los caballos viejos para que se los coman durante el camino de regreso a su lugar en la selva. En el año 45, llegó una inspección de la Secretaría de Trabajo que, como ya habían sacado el estatuto del peón de campo, le preguntaron a Patrón Costa dónde estaban las casas para los obreros que con los baños habilitados, los comedores, y que los indios que trabajaban en la zafra tenían los mismos derechos que los obreros y los tenían que tratar de la misma forma, y le dieron un año para que haga todas las obras. Mi padre escuchó decir a Patrón Costa: ahora este coronel de mierda me va a enseñar a mí cómo tengo que llevar mi campo, si así lo llevó mi padre y así lo llevó mi abuelo y mi familia antes que nosotros. ¿Quién carajo se cree que es este coronelito de mierda? El año siguiente, en el 46, llega la inspección de trabajo y le pregunta al administrador por qué ese día Patrón Costa se tuvo que ir a la capital. ¿Dónde están las casas para los obreros? ¿Dónde están los comedores para los obreros? Y a los indios que trabajaban en la zafra les tenían que dar lo mismo que a los obreros y pagarles el salario correspondiente. Como el administrador se hacía el tonto y el dueño se había ido a la capital, en claro desacato le pusieron una multa de 20 millones de pesos. Cuando se enteró, pegaba unos saltos de 2 metros, le salía espuma por la boca y humo por los oídos.
Entonces se comunicaron con los dueños de los otros ingenieros azucareros y hacen un lockout patronal y le dicen a Perón que hasta que no le saquen la multa a Patrón Costa no van a vender azúcar ninguno de los ingenios a la Argentina. Entonces Eva Perón les manda el mensaje: si en 15 días no se normaliza el abastecimiento de azúcar en toda la Argentina, voy a ir con mi gente y le voy a dar los ingenios a los obreros. En una semana se normalizó el abastecimiento de azúcar en toda la Argentina y Patrón Costa pagó la multa. En solidaridad la pagaron todos los dueños de los ingenios y todos construyeron las instalaciones. Este mensaje nos deja cosas en claro. El tema aborigen nadie lo quiso solucionar. No solo ese, lo agravaron. Va con lo que mencioné en el programa anterior de cómo hicieron su fortuna los dueños de la Argentina. ¿Y de dónde viene la grieta con el peronismo? Lo mencioné cuando hice un programa especial sobre el centenario del nacimiento de Evita. No sé si Perón se equivocó con ella, pero fue un alivio su muerte para el régimen. No sé qué hubiese pasado en 1955 con esa mujer viva y con solo 36 años. Esto lo escribió Juan Carlos Quiroga. La presión de los sistemas financieros nos obliga a mantenernos en la barbarie. Es evidente que el progreso de toda comunidad, ciudad, país está supeditado a cuánto de ganancia dará en el futuro y no en cuanto a bienestar o eficiencia. En Argentina es como si estuviéramos dentro de una caja experimental donde se prueba a la población el efecto de todo lo que se puede mantener, la mediocridad. Es así que a pesar de que nuestras universidades tienen proyectos únicos de sostenimiento ecológico y humano, no hay cabida para ellos. El INTI, que en apariencia deberíamos llevarlo al uso óptimo de la tecnología en todos los ámbitos, se mantiene en proyectos de aceptable normalidad para cumplir con el causamiento de créditos internacionales, de manera de no permitirnos la total liberación de los mismos. En la actualidad, se prueban viviendas con el mismo concepto de ingeniería, arquitectura, de dependencia energética y estructuras contaminantes que se vienen haciendo desde hace décadas. Se prueban nuevos ladrillos con material reciclado, pero con la misma geometría decadente, solamente para ver si se usa menos de la calefacción o el aire acondicionado para ahorrar un poco de gas o electricidad, por supuesto, que es una vivienda más cara de construir. Infraestructuras sin logística ni cuidados ecológicos, ya que dependen de cloacas y suministros de agua y gas, todos suministros que están agotados y subsidiados porque son imposibles de sostener. Pero ningún ingeniero osa romper la hegemonía del tratado del préstamo. Sabemos que el mayor vertedero energético de la República se encuentra en nuestra Patagonia, la superficie con menor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, donde se construyen viviendas de ingeniería dependientes, energética y contaminadoras del medio ambiente. El mismo formato de viviendas de la ciudad o villa se hace en la Patagonia, se hace en los loteos de tierra, se parcelan los terrenos estandarizados sin tener en cuenta la orientación cardinal, el aprovechamiento del viento, del sol, la vegetación, la distribución interna con respecto al reciclado de los residuos a aguas y sólidos y la recolección de agua del aire, sea de baja intensidad o alta humedad o lluvia. No se planifica la redistribución de energía acumulada, no la energía que se reingresa al sistema de transporte y electricidad para alimentar a las ciudades depredadoras de energía, sino la redistribución en un núcleo planificado de viviendas interconectadas. Un paréntesis. Una cosa de esta, comenta Jaureche en su libro Manuel Sonceras, donde comenta un caso de un lugar en la Patagonia donde se construyeron unas casas con la ingeniería y la arquitectura de la capital federal, que no se tuvo en cuenta que ahí soplaba el viento del oeste fuerte. No se tuvo en cuenta cómo las personas que estaban en ese lugar construían sus casas. No, se la construyó con los parámetros de la capital federal. Fracasaron esas viviendas. Comenta Jaureche en el libro Manuel Sonceras Argentina. Sigo. Por supuesto que eso se hace para vivir en Marte o la Luna, como proyecto. Aquí en la Tierra no, porque podemos darnos lujo de desperdiciar. Eso lo asumimos como lógico, porque lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo sin cuestionarlo. Y debemos sostener el equilibrio financiero del sector acreedor a acreedor, como efecto asociado a nuestro confort. Patagonia
con miles de kilómetros de costas, donde podría haber generadores de electricidad gratuitos, millones de gigawatts, con costos cercanos al cero. Al principio sería el costo de la construcción de los generadores, que luego sería absorbido por sus beneficios. La imaginación me lleva a pensar en un ferrocarril eléctrico por toda la costa con ciudades no contaminantes, autosostenibles de verdad, sin cloacas, sin suministro eléctrico, de represas o plantas de gas, sin uso de combustibles fósiles, con su propia agua, sin necesidad de viajar horas y muchos kilómetros para un trabajo innecesario, con una educación planificada y diversa, libre de presiones sindicales o inflación. Entonces, nuestra política actual me despierta con una trompada de necedad y de ambición bursátil. Es cierto, ¿eh? Porque nosotros cuando nos dan los créditos, como acá nunca hay un mango para nada, dependemos del crédito externo, y el crédito externo viene para determinadas cosas. Por eso acá nunca se construyó el proyecto Bermejo, porque nunca hubo crédito para un proyecto soberano como el Bermejo. Entonces hay que someterse a lo que plantean el que le da el crédito. Y que le da crédito generalmente está con el aval del Fondo Monetario. Sabemos para qué interés se defiende. Esto publicó Infobae. Un informe sobre la pesca ilegal china en Argentina advierte por un saqueo que podría agotar la presencia de especies. El país asiático no sanciona aquellos barcos que rompen el límite de la milla 200 y entran en aguas nacionales. La característica del suelo marítimo en esa zona permite técnicas sencillas para capturar calamares, poniendo en peligro a su población. A pesar de los múltiples reclamos internacionales y del trabajo de la Armada para intentar evitarlo, cientos de buques chinos continúan pescando ilegalmente en el mar argentino y su accionar representa un saqueo que podría agotar la presencia del calamar dientuso en la zona. El estudio da cuenta de la actividad de los barcos del país asiático realizada en las 201 millas marítimas de la costa, el límite de la línea de la zona económica exclusiva, donde es territorio de aguas internacionales y capturan toneladas de calamar. Sin embargo, en varias oportunidades cientos de esos navíos utilizan diferentes maniobras para traspasar ese límite y continuar pescando más allá del área permitida, sin que las autoridades chinas implementen ninguna sanción efectiva hasta el momento. Muchos hablan de una ciudad flotante, pero por el ruido y las luces se mezclan algo más como un juego de aspiradora dentro de una máquina gigante. De acuerdo con Daniel Colucio, jefe del Observatorio Marítimo Naval de Argentina, más allá de la milla 200 no hay control y estos barcos aprovechan para pescar allí lo que pueden día y noche, porque consideró que en algún momento el recurso va a disminuir. En la medida que el coloniaje chino aumente, este es uno de los precios a pagar, uno de los precios a pagar. Y esto lo escribió Anti-Empire. Y es interesantísimo, pero va a ser despacito. Cuando vengas al imperio del caos, es mejor que no te pierdas. Una persona bien intencionada me decía el otro día que me preocupo demasiado porque Estados Unidos también es incompetente. Y en su opinión, es probable que Rusia obtenga un resultado y prevalezca. Eso es cierto, el imperio es incompetente. Incompetente en la construcción. Pero ¿cuánta competencia necesita para el papel de aguafiestas? Cuando se trata de destrucción, el imperio tiene mucho talento. El imperio puede ir a Irak y hacerse un lío, pero al menos cuando Estados Unidos está en un atolladero, nadie se atreve a empeorar las cosas. Los únicos problemas son los de su propia creación. Pero cualquier otra persona debe saber y esperar que cuando comience una aventura, el imperio se centrará en ella. Si Estados Unidos históricamente es bueno en algo, es en atacar a los rivales cuando se extralimitan. Cayendo sobre Japón cuando se estaba extendiendo demasiado en China y la Unión Soviética estaba avanzando sobre Japón. Cayendo sobre Alemania cuando se había extendido demasiado en la Unión Soviética. Y cayendo sobre Alemania cuando se había extendido demasiado en la Primera Guerra Mundial. Para quienes no lo saben, Japón no se rinde por las bombas atómicas, sino que de esa forma, por la cual rendirse, detenía el avance ruso, que estaba tomando su territorio. De hecho, aún hoy lo están reclamando. Y el imperio aprovecha las oportunidades para verter sal en cada vulnerabilidad y herida,
avivando el problema islamita para los soviéticos en Afganistán, avivando el problema islamita de Gaddafi en Libia, avivando el problema islamita de Assad en Siria. Washington no subió a la cima del montón por ser tonto. Y lo vi más peligroso cuando está sentado al margen, esperando que el enemigo cometa un error no forzado. Es increíblemente irresponsable por parte del Kremlin haber lanzado un ataque sin una fórmula segura de ponerle fin rápidamente, para permitir que el imperio entre en una gran apertura y exacerbe sus problemas, abrir la puerta teniendo tanta mano libre y tantas oportunidades y durante tanto tiempo para empeorar las cosas para aquí. Es increíble. Y lo que es peor es que esa puerta no se abrió para el imperio en algún lugar de África o Asia, sino en el propio suelo de toda Rusia, en un conflicto interno de Rusia. Te enfrentas al imperio del caos y sigues adelante y creas las circunstancias para que prospere. Increíble. Subestimar a Ucrania es una cosa, pero también subestimar al imperio. Y ahora bien, observe lo que publicó Tyler Durden. Despacito. Angela Merkel ha divulgado recientemente, aparentemente sin provocación alguna, la bien oculta verdad de los acuerdos de Minsk con Rusia sobre Ucrania, firmado desde 7 años con los presidentes de los dos países, Putin y Poroshenko, Merkel y el entonces presidente de Francia, Francis Hollande, alcanzados en el marco del formato de Normandía, que fueron solo una estratagema política engañosa. Ese acuerdo, admitió Merkel, se firmó simplemente para consolidar y reforzar el poderío militar ucraniano y ganar más tiempo para que pudieran usarlo para su ajuste de cuenta final con Rusia. Merkel reveló al público en general y a sus contrapartes políticas que fue un mero esfuerzo concertado para darle tiempo a Ucrania, que muchos ya sabían subliminalmente. Ucrania utilizó ese tiempo para consolidar su posición militar, como es tan descaradamente obvio en este momento. La Ucrania de 2014-2015 ciertamente no es la Ucrania del año 2022. La batalla de Debalcéve a principios de 2015 ha demostrado claramente que el ejército de Putin podría haberlo desarrollado en un nanosegundo en ese entonces y aplastarlo militarmente, y no lo hizo. Hasta aquí las notas. El tiempo todo lo resuelve. A esta altura de los acontecimientos y observando el devenir de la guerra, absolutamente todos los protagonistas son parte del problema. Esto fue estructurado así por el consenso de quienes manejan el mundo, que están por encima de cualquier dirigente. Putin no es un improvisado, menos los generales rusos. Si esto se hizo así, porque estaba planeado así. Rusia demoró 4 años en entrar en Siria y 8 en el Donbass. ¿No se dieron cuenta los rusos que Ucrania estaba rearmando? ¿Con los sistemas de espionaje de hoy no se percataron? Hace 90 años solo había un radar pedorro y todos sabían que Alemania estaba rearmando. Y los rusos, que tienen frontera con Ucrania y millones de rusos dentro, no sabían nada. No les importa. En la guerra no muere quienes la programan. Y eso termina como no podía ser de otra forma, con un nuevo pacto de Yalta entre los 3 voceros más importantes de la élite. Se reparte el mundo y construimos un gran monumento al soldado desconocido. Y los partes de la guerra de uno y otro lado solo sirven para consolidar su posición antes del pacto. Y si Rusia avanza sobre Ucrania, recuerden cuando Patton le prohibieron tomar Alemania. El acuerdo era que la Unión Soviética rindiera Berlín. Cuando Patton dijo: peleamos contra el enemigo equivocado, a los pocos días murió de un accidente. Esto es como decía Tato Bores: vermú con papas fritas y good show. Esto lo mandó Luis Gote de la Defensa Federal. Pensar Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, desde 2010 a 2022, tiene un promedio de anual de 2.200 muertos por accidente de tránsito, 800 tentativas de homicidio,
710 asesinatos. Cada 5 días matan a una mujer. Un bonaerense muere cada 36 horas por sobredosis de drogas. Un 30% son mujeres. Se suicidan 13 hombres y 2 mujeres por día, donde uno es menor de edad. Decenas de mujeres y niños desaparecidos en la última década. Un 40% son pobres y un 8% indigentes. 1.190 villas miserias en que sobreviven el 12% de nuestro pueblo. El 63% de la población está amontonada en esa gran mancha urbana llamada AMBA, donde el narcotráfico se expande junto a toda actividad delictiva, en donde la educación pública solo impone ideologías, con más de 11.000 comedores escolares donde asisten más de 2 millones de chicos y no alcanza. Esa reseña es el resultado de un régimen político centralista que ha fracasado, donde lo prioritario es el voto, no la persona humana. En los últimos 50 años desaparecieron 250 pueblos. Más de 350 tienen menos de 1.000 habitantes. La mayoría ha migrado al conurbano. El gobierno bonaerense no supo responder a este escenario, que en algún punto lo vieron favorable, comprendiendo que representaba un caudal de votos importante si sabían cómo manipularlos políticamente. Y así fue, descubrieron la gallina, los huevos de oro, avaricia y codicia. Una cosita quiero aportar acá. De los pueblos que desaparecieron y los otros que perdieron población, son todos donde el ferrocarril dejó de ir. Digo esto porque del otro lado, del lado de la derecha liberal, están criticando muchas obras que se hacen sobre el ferrocarril, ¿eh? Hoy están criticando esas obras. Bueno, el régimen político, desde posturas ideológicas europeas, viene imponiendo una serie de medidas y promesas que, aparte de nunca cumplir, no representan al pueblo bonaerense. Desde unas reformas agrarias, la renta básica universal, más planes de subsidios. La decisión socializada solo podrá corregirse con voluntad política, estrategia y decisión. Con lealtad al pueblo y conocer la provincia. Crear un instituto de participación de poblamiento bonaerense. Establecer nuevas instituciones federales que permitan más participación política comunal en resolver las problemáticas de los vecinos. Para ello deberá contar con autonomía municipal plena y propia carta orgánica, incluso crearse nuevos municipios. Suprimir las delegaciones municipales, dar más representación a los pueblos no cabecera del municipio, estableciendo harineras, frigoríficos, aceiteras, carpinterías, herrerías artesanales, con cordones frutihortícolas. Todos ellos, los municipios y sus pueblos, interconectados por rutas y ferrocarriles y en regiones de importancia económica, aeroparques. La educación, la salud, la seguridad, el desarrollo regional debe estar dentro de las propuestas políticas de los intendentes, que individual o regionalmente trabajan para su cumplimiento. ¿Y el gobernador? Su función estará encaminada a defender los intereses de la provincia en la mesa de discusión federal, donde participen los restantes gobernadores y el Estado Nacional. Termino y yo digo que yo la autonomía municipal la sostuve siempre. Para mí el poder tiene que estar en el municipio. Esto es Bricó Tricoba. El mayor acaparamiento de tierras de la historia comercializado bajo el pretexto de proteger la biodiversidad. Las Naciones Unidas, el Foro de Davos, intereses privados, organizaciones de cambio de comportamiento y organizaciones no gubernamentales han estado pidiendo un nuevo acuerdo para la naturaleza. No se deje engañar. El acuerdo no beneficia a la naturaleza ni a la humanidad. Lo que están detrás de ese nuevo acuerdo prevén que será necesario crear nuevas inversiones o mercados financieros por valor de alrededor de 10 billones de dólares durante esta década para brindar oportunidades para que las empresas se involucren con el plan. Este acuerdo incorpora el nefasto plan 30x30, que consiste en reservar el 30% de la tierra y los océanos como áreas protegidas, áreas dentro de las cuales la actividad humana está restringida o prohibida. Survival International, una organización no gubernamental internacional que trabaja por los derechos humanos, dijo recientemente a Down to Earth que el objetivo del 30x30 desplazará a unos 300 millones de indígenas de sus tierras y bosques nativos en nombre de la conservación. Este artículo habla sobre la declaración emitida de la Red Ambiental Indígena, una iniciativa estadounidense para proteger los sitios sagrados, la tierra, el agua, el aire,
los recursos naturales y la salud tanto de los pueblos indígenas como de los seres vivos. La declaración expuso los intereses comerciales privados de la COP15 que planean sacar provechos de la madre tierra. En la reciente COP15, la Conferencia de Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, se adoptó el conocido como Marco Mundial de la Biodiversidad, Kunming, Montreal. Detrás del llamado Un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza, recientemente rebautizado como Nature Positive, también conocido como un Acuerdo Global para la Naturaleza, un Objetivo Global para la Naturaleza o un Acuerdo de París para la Naturaleza, se encuentran los intereses privados y ricos más poderosos del mundo. Organizaciones de cambio de comportamiento como ABAS y grandes ONG de conservación como el Fondo Mundial para la Naturaleza, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre y The Nature Conservancy, que se asocian con los mayores contaminadores del mundo. Los violadores de los derechos humanos lideran la carga de este acuerdo, que consiste especialmente en una apropiación de tierras neocoloniales de los pueblos más autosuficientes del planeta, principalmente de Asia y África. La amenaza para las personas y su entorno proviene de la creación de áreas protegidas. A la industria de la conservación le gustaría que el número actual de áreas protegidas por tierra y mar aumentara al 30% para 2030, 30x30. En África y Asia, estas áreas están controladas por la fuerza militar para mantener alejada a la población local, lo que resulta en violaciones generalizadas de derechos humanos e incluso asesinatos. Por ejemplo, en el sudeste de Camerún, los Bakas y sus vecinos están siendo expulsados ilegalmente de sus tierras ancestrales en nombre de la conservación. Se les acusa de caza furtiva porque caza su comida, se enfrentan a arrestos y palizas, tortura y muerte a mano de escuadrones contra la caza furtiva. También detrás del impulso global para proteger y restaurar la naturaleza está el Fondo de Davos, que entró en una asociación con la ONU el 13 de junio de 2019 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible u Objetivos Globales. En la reunión anual del Fondo de Davos en 2019, Peter Thompson, enviado especial del Secretario de Naciones Unidas para los Océanos, habló sobre el tema. Utilizó el arrecife de coral como un ejemplo de daño humano al medio ambiente. Sin embargo, desafiando las predicciones apocalípticas de los alarmistas climáticos, la Gran Barrera de Coral, por ejemplo, se está recuperando. Las predicciones de los alarmistas climáticos fueron totalmente inexactas, pues se hicieron a partir de un uso dudoso y selectivo de los datos. Han elegido a 3 personas influyentes, líderes, Greta Thunberg, Jane Goodall y David Attenborough, para ayudar a asegurar una licencia social para lo que sería el mayor acaparamiento de tierras del mundo, a través del objetivo 30x30, de miles de comunidades rurales en gran medida autosuficientes en el sur global. Estas propuestas se comercializarán actualmente bajo la marca Nature Positive, For Nature y Nature Now. A mediados de diciembre del 2022, en la COP15, más de 190 países adoptaron el plan 30x30 de la ONU. Si se permite que este plan siga adelante, todos pagaremos el precio. No es solo una lucha por los pueblos indígenas. Todos debemos unirnos a la lucha para detener el 30x30. Juntos debemos poner fin a este plan, el mayor acaparamiento de tierras de la historia. Algunas apostillas de un ciclo maravilloso. Usan un generador de gasoil para cargar coches eléctricos. El colmo de la paranoia, ¿no? Cuento como moraleja. Estallan protestas en la mega ciudad china de Chongqing tras despidos masivos. Trabajadores informan que más de 8.000 fueron despedidos, lo que provocó enormes protestas. Esto fue el Cotricova. ¿No es que el régimen comunista se cuida el trabajo? Policía comunista. Un ejemplo de brutalidad policial comunista china, que el comunismo avanza en Europa. Usted debe saber que la policía china también está presente en Italia. Extrañamente, junto a la policía italiana, es la misma policía. Si se permite que el comunismo invada Italia, debería esperar escenas como esta. El caso se dio en la ciudad china de Chongqing, después que una fábrica farmacéutica local
despidió repetidamente a miles de empleados. Los trabajadores y empleados destrozaron equipos de fábrica y almacenes de producción determinados. El domingo 8, el director ejecutivo de Don't No Pay, Joshua Walder, hizo una propuesta descabellada a cualquier abogado que tenga un caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Escuchen bien. Dejar que la inteligencia artificial de Don't No Pay, que se basa en la API viral GP3 de OpenAI, presente el caso ante el tribunal, dijo Walder, a cambio de $1,000,000. Todo lo que el abogado humano tendría que hacer es usar unos iPods para repetir ante el tribunal lo que argumente el abogado robot de NotoPay. Vayan preparándose los profesionales también. Se produjo un incendio en una planta química afuera de Chicago, en La Salle, Illinois. Esto sería muy importante porque el tabaco puede transportar toxinas peligrosas. Se informaron múltiples explosiones en Carus Chemical. Hay fuertes condiciones de fuego y humo. Charus Chemical fabrica productos químicos utilizados en el tratamiento del agua. Los vuelos se retrasan en muchos lugares de Estados Unidos después de una interrupción de la computadora de la Administración Federal de Aviación. Hace unos días el foro de Davos alertó sobre ante un global cyber attack. Y tuvimos todos los vuelos en tierra de Estados Unidos esta mañana debido a un problema técnico y ahora tenemos a Royal Mail sufriendo un ciberataque masivo. Ayer el Banco Central de Dinamarca fue atacado por piratas informáticos. Ninguna coincidencia. Algo grande se está preparando. Y la última, a lo que llegó Occidente. El 27 de diciembre, un trabajador de almacén de 61 años sufrió un infarto y murió mientras trabajaba en la planta de Amazon en Colorado Springs. Pero la máquina no se puede parar. Y por esto los encargados del turno rodearon el cuerpo con cajas y continuaron las operaciones como si nada. A terminar. Los candidatos comenzaron a caminar el verano en campaña. La Reta fue insultado mientras caminaba por la playa y lo que llamó la atención es que nadie lo defendió. Alberto tuvo peor suerte. No lo dejaron bajar del auto en Miramar. Es bueno que tengan contacto con la gente y que la sociedad comience a darse cuenta. Con respecto a cosas que dije en el programa anterior, me quedaron algunos comentarios. Varios defendieron a Menem. El tema es que la gente lo evalúa según le fue. Nadie contempló la situación del país ni lo que se estaba gestando por abajo. Recuerdo que unos pocos en los 90 dijeron que la convertibilidad terminaría en una explosión. Los trataron de mala onda, por decir poco. ¿Cómo terminó? Ahí tuvimos la primera percepción cómo los medios nos venden espejitos de colores. Un país desahuciado que vivió la peor inflación mundial desde la hiper de Alemania de 1920. Por arte de magia, se convierte en un país rico cuyos habitantes salen a recorrer el mundo al grito de DB2. Pasamos de tener una moneda con la que nos limpiamos el culo a otra que valía igual a un dólar. Y todo por un decreto. No por una lluvia de inversiones en el aparato productivo o cosechas récord. Y les comento dos caras de una moneda como por un ejemplo de muchos otros. Con el despelote de la inflación y la pérdida de referencia, departamentos que hoy cuestan cerca de $100,000 se compraron en 1990-91 por 10,000. Pero otros que tenían ventas acordadas en pesos, cuando escrituraron varios meses después, recibieron monedas.
A partir de la convertibilidad se dolarizó la economía, no antes. Entonces, según le fue o de qué lado el mostrador estuvo, habla bien o mal del menemismo. Otros se quejan de que le pego demasiado al macrismo. Lo aclaré en el programa anterior. Trabajo futuro. Nadie ha dado un mango por el kirchnerismo en las próximas elecciones. ¿Ve a gastar por moranchimangos? Hay que avisar a la gente quiénes son los que van a venir. Porque para muchos que no tienen memoria, piensan que el periodo anterior fue una panacea. Siempre sostuve que la diferencia entre ambos es el color del guante. Voy a tratar de graficarlos. Uno le roban directamente el bien. Los otros generan negociados. Y a la larga el perjuicio es el mismo. Si el bien robado costaba 1.000 pesos, los negociados del Estado le cuestan lo mismo. Máquina experto en eso de hacer negociados. Si algún día hay una auditoría en los últimos 16 años del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, notarán que todas las obras públicas se hicieron con sobreprecios, recomposición de precios, y que el 90% de los casos con empresas del grupo Macri. En su momento he comentado el negociado que hizo vendiendo su participación a las autopistas, luego de renovar las concesiones, modificando los contratos originales y autorizando fuertes aumentos de pasajes, de peajes. O la recategorización de los inmuebles de la ex Alpargatas en la zona de Barracas, desgravando impuestos por años para la edificación de vivienda, siendo él socio de la empresa que llevaba adelante el proyecto. Esto último, de Alpargatas, se desprende de las conversaciones hackeadas de Alessandro. Y tanto el tema peajes como esto último aconteció mientras era presidente de la Nación. O también nos olvidamos del negociado firmado con las eólicas, donde sus empresas consiguen los permisos para establecerlas y luego los vende ganando millones, vende los permisos ganando millones, también siendo presidente. Los negociados con la deuda del correo y otras. El padre hace 70 años y él hace 40 que vienen chupando la teta del Estado. Un joven Mauricio negoció con Cavallo, en nombre de todo el empresariado, la estatización de la deuda privada durante la dictadura militar. Se habla que las empresas del Grupo Macri estatizaron 500 millones de esa época. ¿Cuántos millones fugó durante el corralito? Yo tengo la cifra, a ver, la pasé en un programa. Sus empresas y la de ropa del chico de su esposa, la ropa chiqui creo que es, ¿no? También llevan 3 o 4 millones de dólares afuera durante el corralito. ¿Y el contrabando de autos? Y lo negociado con la empresa de recolección de residuos Maldiva, durante la gestión del intendente Grosso, en el menemismo. Grosso había sido empleado de los Macri durante el gobierno militar, al igual que de las otras de Schiaretti. Y no son los únicos empleados que tuvieron participación directa en el Estado. ¿Ustedes creen que este saqueo es menor que el de los Kirchner? Es un final de bandera verde. Podríamos asegurar que si hablamos del color del guante, estamos en presencia de los máximos exponentes de cada color. Yo voy a seguir con mi prédica de denunciar a todos y a cada uno que le robe o haya robado un peso al pueblo argentino. Tengo memoria para ello. Y voy a seguir las palabras que dijo Pedro Bonifacio Palacios, alma fuerte. Me basta mi profundo propio respeto bajo los alibazos de todo el orbe. Buenas noches.